El administrativo de París suspendió la obligación de portar mascarillas al aire libre al considerar que se trata de una medida inapropiada para el respeto de la libertad individual. Esta medida sucede un día después que otro órgano judicial suspendiese el porte de mascarilla al aire libre en el departamento de Yvelines, vecino al de París. Anteriormente, la medida establecía una multa aproximadamente de 1.034 quetzales para quienes incumpliesen el porte de mascarilla obligatoria. París, la ciudad más poblada de Francia, con más de 2 millones de habitantes, y es uno de los epicentros de la quinta oleada del COVID en Francia, que reporta al menos 4.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Y cada vez están incrementando las restricciones derivado al incremento de contagios del COVID-19. Continuamos en Francia porque las autoridades solicitarán el pasaporte COVID-19 para que puedan ingresar. En Francia entra en vigencia la exigencia del pasaporte de vacunación completa, luego de que el Senado de ese país diera luz verde a la normativa este jueves. Ahora, para ingresar a lugares públicos, los franceses deberán presentar un certificado de inmunización contra el coronavirus. El pase de vacunación es obviamente una medida temporal y tan pronto como ya no sea necesario para reducir la circulación del virus y sobre todo para fomentar enérgicamente la vacunación, obviamente nos desharemos de él. Al mismo tiempo, educadores galos protestan con una huelga de actividades ante las medidas asumidas por el gobierno de Francia en el manejo de la pandemia dentro de las aulas. Mientras tanto, en México se rompe el récord de contagios diarios del mortal virus. Según cifras de la Secretaría de Salud, durante las 24 horas previas se contabilizaron 44.187 casos positivos. De manera consecutiva, por tercer día se superan los hitos registrados a lo largo de toda la pandemia. Los mexicanos reconocen el valor de la prevención individual para contener esta propagación sostenida. No, pues ahorita voy a tratar de cuidarme, no salir, no exponer a más de mis familiares y pues, estar en mi casa, pues el reposo. Pues, no sé cuántos días me vayan a dar, pero pues... Así que los que sean necesarios, ¿no? Autoridades de la Ciudad de México incrementaron la disponibilidad de pruebas de detección. Datos oficiales indican que aún el nivel de hospitalización es bajo, aproximadamente 85% menor en comparación al comienzo de 2021. Desde el comienzo de la pandemia se han contabilizado 300.764 muertes en el país azteca. José Pernalete, Voz de América, Miami.